De nada, señor. Ah, olvidaba decirte. He llamado a Mirella para que venga. Mañana estará aquí. Te sentirás menos sola. Siempre que el señor profesor no la secuestre de la mañana a la noche. En el fondo sería natural. Mirella es mi secretaria. Y en estos días debe haberse acumulado mucho trabajo. Eres un dictador. La tienes todo el día trabajando en Roma. La pobre no tiene tiempo ni de divertirse. Acabáramos. El sindicalismo ha invadido mi casa. El sindicalismo no ha llegado. Mirella es una buena amiga. Lo sé, lo sé. Estate tranquila. A la hora del baño de sol será toda tuya. Además, creo que tendremos otro huésped. Alguien a quien aún no conoces. No sé. ¿No quieres decírmelo? Sí. Es mi hijo. Hoy ha llamado anunciando su llegada. Luis, es maravilloso. Finalmente conoceré a ese fantástico muchacho. Sí, al fin le conocerás. Hace ya muchos años que no le veo. Al parecer la universidad y América le sofocan. Y ha decidido por fin venir a vernos. Es increíble. En poco menos de 5 minutos esta casa ha enloquecido. ¿Y no era precisamente eso lo que deseabas? La soledad es un privilegio de viejos como yo. Tú eres joven y debes disfrutar de la vida en compañía de gente joven como tú. No lo olvides. Mírame, soy tu mujer. No dirás que no te gusto, ¿verdad? ¿Cómo me encuentras? Terriblemente joven. ¿Y lo lamentas? Si no lo fuera, ¿qué sería de tu vida? No lo sé.